Un espacio distinto para compartir dentro de La Rural. Y este año sí, me tocó en un estado un poquito más grande, más arregladito. Conseguimos un espacio más cómodo para mostrar las obras de arte. Mi pintura es netamente, casi totalmente impresionista. Lo que pinto son todas cosas que conozco, paisajes que veo todos los días. Una pintura muy amable, muy luminosa. Los temas que toco son muchos temas de acá de La Rural: caballos, vacas, el hombre de campo, y a mis hijos y al paisaje. Uh-huh. Algún otro cuadro de pesca también toco. Darío, ¿cuántos años con el arte? Y uno empieza a los 17 años. A los 15 años empieza a pintar. Es, digamos, toda una vida. Toda una vida. ¿Por qué Jorge Chavarría aquí en La Rural? En realidad, porque hemos incorporado durante el 2011 un área específica que está hablando de compra-venta de campos. Nos estamos concentrando fuertemente por la gran demanda que hay de chacras y de campos. Y por otro lado, a partir del 2012 vamos a comenzar también ampliando nuevamente el área de nuestra gestión, a comenzar con remates ganaderos. Entonces, bueno, la idea es que entendimos que nuestra participación era necesaria para que nos conozcan y a su vez nosotros conocer a la gente que está en este ámbito, ¿no? Uh-huh. Un año difícil seguramente el 2012, pero veo que ustedes le están poniendo mucho esfuerzo. Yo creo que en realidad ningún año pinta bien a priori. Me parece que este año va a ser especialmente difícil porque todo el mundo así lo dice. De todas maneras, la mejor forma de revertir una situación que no es buena es poniéndole un poco más de pilas y poniendo un poco más de inventiva, que es lo que tratamos de hacer con toda nuestra familia, que somos todos integrantes del inmobiliario. ¿En San Martín de los Andes, como siempre, en la calle Roca? Como siempre, en General Roca 877, y acá en La Rural estamos en el stand que está justo frente a la pista, al lado del comisariato. Muy contentos, por cierto, por la repercusión que estamos teniendo y la cantidad de consultas que hemos logrado hasta hoy. Esperemos que mañana sábado y el domingo continúen, o sea, creciente. Y adentro el corazón donde palpita la vida. Gato Muñoz, estamos en La Rural. ¿Cómo te va? Y bueno, ahora en tu stand, qué lindo que está. Así dicen todos. ¿Cómo está con esta ruta? Y acá estamos ya en la tercera, cuarta experiencia. Ajá. Y esta vez ya venimos con la nueva, digamos, la nueva empresa de la Ruta de Artesanos que Contame un poco de la Ruta de Artesanos, ¿cómo es? Bueno, esto inició más o menos, comenzamos hace con 3 años con Juan Sabatini. Él nos convocó a algunos artesanos que poseíamos taller y decidimos armarla como para tener una, digamos, ofrecerle al turista algo diferente. Algo diferente para la ciudad, que algo que tenga que ver con el arte, con la artesanía, y que puedan visitar un taller, en este caso, que cómo sale una elaboración de una pieza, qué maderas usamos, qué técnicas usamos. Claro. Y bueno, ahora nos largamos solos, porque bueno, Juan se fue y dice, bueno, manéjenla ustedes. Y, ¿cómo reacciona el turista cuando va a visitar? Muy bien, porque en realidad estamos trabajando cada uno, aproximadamente son 6 a 8 talleres.
hay uno en Loló, uno en Pilpil, tres en el centro. Y bueno, estamos trabajando bien, tenemos una variedad de compañeros que abarcan desde la madera, la cerámica, los cuchillos y telar, un poco de telar, claro. Y soguería. Novedoso para lo que es San Martín de los Andes, que es nuevo. Claro. Estamos contando con el apoyo, por ejemplo, en este caso con la Asociación de Guía de Turismo, que son, ellos hicieron empezaron a trabajar ahora en forma independiente y bueno, nos avisan, mirá, claro. Tal día vamos a tal lugar, queremos conocer a tal herrero, a tal cuchillero. Claro. Es un servicio más. Claro. Y a la gente de San Martín. La gente de la rural siempre nos invita, nos dan un buen lugar.